Nosotros comenzamos con la lamentable noticia de la muerte del hijo primogénito de la famosa leyenda del cine Marlon Brando. El actor Sylvester Stallone está en el ojo del huracán tras confesarle a la revista Time. Anoche se celebró en Los Ángeles la entrega anual de los premios del sindicato de actores, pese a la huelga que desde noviembre pasado adelantan los guionistas de Hollywood. Y los hispanos estamos felices porque uno de los nuestros fue el gran triunfador de la noche. Y aquí está Azucena para contarnos de quién se trata. ¿Cómo estás? Así es, Vane, pues fue nada más y nada menos. ¿Verdad? Bueno, yo sé que de todas maneras, Azucena, ese es un secreto que no se puede ocultar por mucho tiempo, entonces de Totalmente. Seguro en los próximos meses vamos a estar sabiendo qué es lo que va a pasar con ella. Y tú ves que a las mujeres normalmente se nos infla un poquito. He dicho en unos días pasados que ya no estaba tan delgadita como antes, ¿no? Es cierto, así es que todo parece indicar. Esperaremos. Sí. Muchísimas gracias, Azucena. Bueno, les cuento que ahora ya hay una nueva Miss América. El sábado la naturaleza sigue azotando el sur de California. Una fuerte tormenta durante todo este fin de semana provocó una serie de deslaves y hay gran preocupación porque la lluvia continuará durante el resto de la semana. Francisco Cuevas tiene todos los detalles.